Música. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, así como la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, les da la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro curso en línea Tópicos Selectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Esta jornada estará muy interesante, al igual que las anteriores, y tendremos los temas: cómo proteger a las niñas y niños para prevenir el uso de drogas, y los estilos autoestima y toma de decisiones como factores protectores. Estos serán los dos temas que abordarán nuestros especialistas el día de hoy. Y para dar, como siempre, la bienvenida, en este momento voy a ceder el uso del micrófono a la maestra Anastasia Vega Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de México. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, por favor, maestra Vega. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto estar aquí de nueva cuenta, pues ya en nuestra cuarta sesión de este curso tópico selecto sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Como se ha podido ver en las sesiones anteriores, hemos ido identificando algunas características, alguna información muy valiosa, no alguna, mucha información muy valiosa sobre diferentes temas que tienen que ver con el asunto tan importante, tan relevante de las adicciones. Y bueno, pues hoy damos continuidad definitivamente la parte sustantiva que tiene que ver con la prevención. En ese sentido, saludo con mucho gusto y de nueva cuenta al maestro Francisco Javier Fernández Clamont, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Muchísimas gracias, estimado director. Agradezco a todo su equipo de trabajo por estas actividades tan intensas que hemos tenido a lo largo de las sesiones previas y que tienen el objetivo fundamental de fortalecer a quienes integran la red institucional de apoyo socioemocional. Pero no solamente a los 3,122 integrantes de esta red, sino a maestras y a maestros en general, porque absolutamente todas las personas, y en específico quienes tenemos la honrosa responsabilidad de conducir los trayectos formativos de estudiantes,
de educación básica, niñas, niños, adolescentes, información muy valiosa para fortalecer nuestras competencias profesionales, pero además de las profesionales, las personales. Repito, en este asunto de las adicciones, que al igual que muchas otras cosas, lamentablemente los números se han visto incrementados a raíz de la pandemia por COVID-19. Decirles de parte del secretario de Educación, del licenciado Gerardo Monroy Serrano, y del subsecretario de Educación Básica, licenciado Rogelio Tinoco García, que estamos realmente preocupados, pero también ocupados. Desde la Secretaría de Educación existe una enorme preocupación, pero repito, también se están gestando los diferentes formas, los diferentes modos de ver cómo coadyuvar con ese trabajo tan maravilloso que hacen las maestras y los maestros desde el aula, las directoras y los directores de las escuelas, las supervisoras, los supervisores, las coordinadoras y coordinadores de área, todas las figuras educativas. Es buscar cómo desde la Secretaría acercarles herramientas que les ayuden a realizar su trabajo de mejor manera. Sabemos que la labor docente se ha complejizado y sabemos que cada maestra y que cada maestro desde su trinchera ha visto el cómo sí continuar con los trayectos formativos de sus alumnas y de sus alumnos, lo cual es meritorio reconocer. Así que maestras y maestros, muchas gracias. De igual forma, saludamos con mucho gusto a las directoras generales de educación preescolar, a la maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo, de educación primaria, a la maestra Pureza Juárez Carvajal, al maestro Hugo Andrés Hernández Vargas, director general de educación secundaria, al maestro Arturo Hernández Hernández, director de coordinación regional de educación básica, a las subdirectoras y subdirectores regionales, a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica, de esta Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, a mis compañeras Eugenia Peña Salazar, directora de Educación Especial, a Hilda Georgina Huerta Zarza, directora de Educación Física, Artística y para la Salud, y a todo el equipo en general. Muchísimas gracias por este esfuerzo que se está haciendo, por este trabajo colaborativo que una vez más nos viene a dar muestra de que sumados los talentos y sumados los saberes, las experiencias, los aprendizajes, pero fundamentalmente las voluntades, los resultados siempre serán mejores. ¿Para quiénes? Para aquellos a quienes estamos obligados a servir y que son los mexiquenses y las mexiquenses, desde la Secretaría de Salud y desde la Secretaría de Educación. Así que aquí estamos en esta sesión en que, repito, abordaremos justamente cómo prevenir, o sea, qué hacer para que nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes no caigan en este tema tan complicado de las adicciones, y abordan una temática ahí que es fundamental, no solo para este tema, sino para la vida en general, y tiene que ver con la autoestima. ¿Cómo desde la autoestima, cómo desde autoconocerme, amándome, me conozco y tomo decisiones positivas para mi vida? Entonces, pues qué maravilloso, porque no es solo conocer las diferentes sustancias psicoactivas que son dañinas para el organismo. Qué importante es para las maestras y para los maestros identificar sí los factores de riesgo, pero también los factores protectores. Así que, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta sesión de trabajo que esperamos que nos fortalezca a todos, no solo en lo profesional, en lo personal, compañeras y compañeros, porque estamos tan ávidos de fortalecer nuestro ser, nuestra persona, para poder ayudar a los demás. Y qué mejor que hacerlo con la participación de dependencias especializadas en los diferentes tópicos y en la voz de especialistas, personas que se han dedicado a estudiar estos temas tan fundamentales como es la prevención. Pero repito, en ese marco de la prevención, pueden ayudarme todos los demás, pero nada mejor que ayudarme a mí mismo. ¿Cómo? A través de la autoestima.
a través de la inteligencia emocional, a través de tener un equilibrio muy sólido ahí en mi interior, en mi ser, en mis emociones. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y que sea esta una jornada extraordinaria de trabajo. Muchas gracias por su emotivo mensaje, maestra Anastasia Vega Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de México. Muy bien, vamos a continuar con nuestra jornada y antes de dar la palabra a nuestra primera especialista de esta mañana, me voy a permitir recordarles brevemente y muy gentilmente a todas y todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas y redes sociales, la dinámica de nuestra jornada. En primer término, vamos a escuchar las dos ponencias que integran el programa del día de hoy. Y al concluir ambas presentaciones, abriremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Muy bien, ahora sí, vamos entonces a proceder a mostrarles un pequeño video que sintetiza la trayectoria profesional y académica de nuestra primera ponente. Y me refiero a la licenciada María del Carmen Valdés Mora, quien nos abordará el tema cómo proteger a las niñas y niños para prevenir el uso de drogas. Adelante, corre video. María del Carmen Valdés Mora, licenciada en psicología. Cuenta con maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental y familia. Ha cursado el diplomado del Modelo Nacional de Educación Familiar, DIF Nacional, en la Universidad de Anáhuac, así como el diplomado Intervención Psicoterapéutica Cognitivo-Conductual en Niños, Adolescentes y Familia. Además, ha tomado otros cursos, principalmente en el ámbito de la violencia familiar y las adicciones. Experiencia profesional. Psicóloga en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de Ixtlahuaca, de 2006 a 2016. En el Departamento de Integración Familiar, el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia, CEPAMIF, y la Estancia Infantil. A partir de junio de 2016, se incorporó al Centro de Atención Primaria a las Adicciones Toluca, participando en actividades preventivo-educativas en adicciones, psicoterapia y el Programa de Justicia Terapéutica en Adicciones. Adelante, por favor, maestra María del Carmen Valdés Mora. Bueno, ya se ve mi presentación y me escucho. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes y lo agradezco la participación que me permiten tener aquí. El día de hoy les voy a presentar el tema de cómo proteger a niñas y niños para prevenir el uso de drogas. ¿Dónde quedó? Okay. Bueno, ¿cómo proteger a niños y niñas del abuso de drogas? Bueno, quiero empezar con mencionar que en México el consumo de drogas en los últimos años se ha convertido en un problema de salud pública. Incluso es considerado un problema de salud pública debido a las repercusiones que estas drogas generan en todo el ámbito de quien lo consume, es decir, en el ámbito físico, en el ámbito emocional, social, laboral y hasta legal. Por supuesto, pasando por el área económica, ya que implica diversos gastos o el descuido de ciertas actividades que realiza la persona que consume. Es una realidad que el consumo de drogas se ha incrementado en el número de casos
y en cada vez se presenta a edades más tempranas. Y también en mujeres se ha incrementado mucho este consumo de sustancias. Esto es lo que hace necesario trabajar todos a la par para prevenir este consumo de sustancias. El fenómeno de las adicciones es complejo y es multifactorial. Es decir, no podemos atribuirle solamente a un sector o a una persona el hecho de que esté consumiendo las sustancias. Este consumo puede deberse a factores personales, a factores familiares o a factores sociales. Entre ellos podemos identificar, por ejemplo, la disponibilidad de las sustancias. Antes se usaba mucho la frase de la droga la encuentras a la vuelta de tu casa, a la esquina de la calle. Sin embargo, ahora podemos hablar que la sustancia puede estar incluso en la misma escuela. Muchos profesores han encontrado a chicos consumiendo o la sustancia disponible entre alumnos o en los espacios dentro de la escuela. Por ejemplo, una vez nos decían en una maestra cuando les dábamos la plática de cómo identificar que los chicos están consumiendo y veíamos que algunos jarabes para la tos llegan a ser usados como estimulantes, como droga. Y entonces una maestra nos decía, ahora entiendo por qué encontraba yo botellas en el bote de la basura. Es decir, aprendieron a identificar que pueden estar consumiendo desde la escuela. Gracias a las diversas investigaciones realizadas al respecto, se ha adquirido comprensión sobre las variables que influyen sobre el consumo de las drogas y esto nos permite desarrollar estrategias para intervenir no solamente en el ámbito personal. Por ejemplo, en el ámbito personal puede ser que un chico esté consumiendo por no saber enfrentar la presión de un grupo de pares consumidores o no pueda resolver ciertos conflictos o tenga dificultad para socializar y estos sea su factor vulnerable que lo esté llevando a aceptar este tipo de amistades y por consecuencia a consumir. O intervenir en el factor familiar cuando identificamos que la violencia, el abuso, los conflictos, la no resolución de estos conflictos puede ser un factor de riesgo para el consumo, ¿sí? Entonces, si vamos a proteger a niños y niñas para prevenir el abuso de drogas, hay que considerar que el primer factor protector va a ser siempre la familia. Por naturaleza, la familia es la primera que va a proteger desde el embarazo, el nacimiento, la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud y por supuesto en la adultez. Y en la vejez, la familia es la que nos va a proteger en todos los sentidos. Sin embargo, también es tarea de todos contribuir a la familia. Desde el gobierno, estableciendo planes de intervención, brindando más espacios de recreación, más espacios libres de consumo de sustancias, espacios más seguros donde la familia pueda tener espacio de recreación, oportunidad de recreación. Desde las leyes estableciendo o sancionando a aquellas personas que distribuyen las sustancias. Y por supuesto desde la sociedad cuando no normalizamos o no minimizamos el consumo de sustancias y no nos hacemos los que no vemos o los que no entendemos qué está sucediendo. Entonces la sociedad es quien va a brindar, va a apoyar a la familia en estas estrategias. Y por supuesto desde la salud, como son todos estos centros que tiene el Instituto de Salud, es decir, los CAPAS, DIF, hay muchas instancias que brindan estrategias a los padres para que puedan
apoyar a sus hijos en el desarrollo, pero también en la detección oportuna y, por supuesto, en el tratamiento. Ya han visto que hay diversos capas y diversos centros que apoyan desde el diagnóstico y la atención de estos problemas con adicciones, pero sobre todo la prevención y el diagnóstico es algo en lo que hay que enfatizar y hay que trabajar mucho. Entonces, los padres requieren de muchas manos, de muchas redes que puedan fortalecer sus estrategias para poder brindarle estrategias a sus hijos. Y por supuesto, la escuela es un espacio donde se le va a proteger y se va a fortalecer a la familia. Lo vamos a ver de manera más amplia adelante, ¿sí? Y justo en la niñez es donde tenemos la oportunidad de trabajar, ¿sí? Porque en la niñez se va a ir fortaleciendo la socialización. Por supuesto, en la infancia también, pero en la niñez se va a ir ampliando esta red social de los niños. Se va a desarrollar el pensamiento lógico y psicoemocional. Es justo en la niñez cuando se adquiere el sentido del deber y el respeto, ¿sí? El seguir reglas, normas. Se adquiere la conciencia de su propia identidad. Ya no es solamente el hijo de o el hermano de, ¿sí? Sino ya es un alumno, ya es un ser independiente que tiene responsabilidades en la escuela y que tiene que cubrirlas, ¿sí? A partir de esta edad también se va desarrollando las normas de moralidad que se alejan de buscar solo las recompensas y evitar el castigo. No nada más voy a portarme bien porque si no mi mamá me regaña, o voy a hacer tal cosa porque si no, no me dejan salir a jugar. Ya sabe que tiene que hacer la tarea, que tiene que estar en un espacio, que tiene que respetar a los compañeros, que tiene que cubrir todo ese rol como estudiante. Entonces, considerando que la familia es el primer factor protector y que tiene funciones no solamente biológicas, sino también de transmisión social de valores. Todos aquellos valores que aprendemos en familia los vamos a practicar y los vamos a fortalecer afuera, en la sociedad, y el primer ámbito que nos permite esa socialización es la escuela. Y también es transmisora de actitudes y conductas, ¿sí? Por supuesto que todo lo que vemos en la familia lo aprendemos y muchas veces lo reflejamos fuera. La familia va a satisfacer todas aquellas necesidades básicas, pero también afectivas. La familia es la que nos abraza, si nos besa, si nos reconforta, nos va a brindar seguridad y nos va a brindar protección, ¿sí? Es el espacio donde se va a moldear la identidad personal y donde se aprenden los roles. Yo como mujer, ¿qué es lo que voy a aprender a hacer? Mi hermano como hombre, ¿qué es lo que va a aprender a hacer? Entonces, también va a favorecer el desarrollo social y personal. Sí, estamos en una familia que socializa más con otros vecinos, en la comunidad. Eso es lo que vamos a aprender. El niño va a aprender, como se dice, que el ejemplo es una orden silenciosa. Entonces el niño, a través de ello, independiente de su personalidad o de su temperamento, es lo que va a aprender en la familia, ¿sí? La familia también tiene como tarea la contención y expresión emocional. Con contención emocional me refiero a que en la familia tiene que brindar ese espacio de confianza para que el niño sea capaz de decir: fíjate, mamá, que tal compañerito me está molestando, o tal compañerito me quita mis pertenencias, o tal compañerito tiene este problema, ¿sí? Y entonces por eso estoy triste, estoy enojado o estoy preocupado por tal situación. Entonces, justo en la familia esa contención se va a brindar, ¿sí? Va a permitir la expresión emocional a partir primero de la validación. Si le dice: bueno, a mí no me vengas con esos problemas, pues son tuyos, son tus compañeros, tú arréglalos.
Entonces el niño va a tener temor de hablarlos en familia. Si le dice la mamá, se vale que tengas miedo, se vale que estés preocupado, se vale que estés triste, porque no esperarías el apoyo de un compañero, no que te esté molestando, entonces abriré ese canal de comunicación para que el niño pueda expresar esa emoción, ¿sí? Cuando la familia no contiene esas emociones, el niño va a empezar a buscar tal vez en otros compañeros que estén con la misma situación, a un compañero que sí se defiende, que sí socializa, que sí, que no es bulleado, no le va a decir, fíjate, tal compañero me está molestando. Se lo va a decir a un compañero que esté pasando por la misma situación. Y eso, en lugar de favorecer que él tenga estrategias para defenderse, estrategias para afrontarlo, tal vez se complementen o se aíslen más en lugar de resolver esta situación emocional. Entonces la familia va a validar estas emociones de enojo, ¿sí? La familia debe considerar que todas las emociones tienen una función y esa función es válida. ¿Sí me escucho? Por favor, si alguien tiene su micrófono encendido, haga favor de apagarlo. Entonces, si la familia dice, bueno, no te enojes, porque te ves feo cuando te enojes, el niño lo que va a aprender es a reprimir ese enojo. Sin embargo, el enojo es una emoción totalmente natural, totalmente incluso básica de supervivencia, porque justo el enojo es lo que nos va a llevar a defender nuestros derechos y nuestras necesidades cuando vemos que están en riesgo. Entonces es totalmente normal que un niño se enoje, ¿sí? Pero aquí el reto es enseñarles cómo expresar ese enojo. Si les digo, no te enojes, no te debes de enojar, pues eso es prácticamente algo imposible, porque todos nos enojamos y miente aquel que diga, yo no me enojo. Sí nos enojamos y es completamente normal. La tristeza, por ejemplo, también es una emoción básica que nos va a llevar a valorar todo aquello que en su momento perdemos, ya sea material, ya sea afectivo, ¿sí? Entonces, la familia es quien va a brindar esta contención emocional. Cuando los chicos no saben a quién, por ejemplo, ponía ahorita este ejemplo, vaya, la redundancia de cuando hay bullying, pero también, por ejemplo, cuando pierden relaciones significativas de, ah, mira, mamá, a mí ya este niño ya no me habla porque le habla a otro, y la mamá no le da cabida o el papá no le da cabida a esa emoción que para él está siendo importante, pues buscará comentarla, hablarla con otras personas. Lo mismo, por ejemplo, en la adolescencia, tal vez el niño pierde o el adolescente pierde una relación de noviazgo, ¿sí? Y si se lo cuenta a un compañero, pues, ¿qué le va a decir? O sea, ¿cómo lo va a apoyar? Tal vez sea, no te preocupes, eso pasa, eso no es importante, mejor ven, mira, te doy esto, y con esto te vas a sentir aliviado, no te vas a preocupar, no importa esto que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la familia es quien debe, en primera instancia, brindar esta contención emocional. Otra de las tareas de la familia es el establecimiento de hábitos básicos de autocuidado, ¿sí? Todo aquel que se cuida no va a poner en riesgo su salud, ¿sí? Y no nos referimos solamente al hábito de levantarse, bañarse, comer saludable, sino que vea como valiosa su vida, valioso todos sus horarios que hay que cumplir para cubrir estos hábitos de autocuidado. Otra de las tareas es ser claro y consistente en las reglas y límites familiares. Por ejemplo, si yo pongo la regla de los niños no deben de consumir sustancias, bueno, también los padres deben cumplir esta regla, porque las reglas aplican para todos, no solamente para los niños. Si ellos dicen, mi papá, no sé, dice hay que llegar temprano, pero él llega hasta el siguiente día,
Bueno, dice el niño, aquí hay una falta de coherencia, y acordémonos que los niños se aprenden en base a ese ejemplo, y muchas veces la palabra puede pasar desapercibida, pero el ejemplo es básico. ¿Sí? En familia se debe fomentar la cultura del deporte y las actividades artísticas. Todo esto se fomenta en la familia, y en la escuela se fortalece. Ustedes tienen múltiples actividades para ellos, de educación física, educación artística. Entonces, esto es una dualidad en la que se va a estar trabajando, ¿sí? En familia se va a fomentar la convivencia, es decir, no solamente vivimos aquí, nos aguantamos tantas cosas, ¿no? Sino respetamos el espacio del otro, o a pesar de mi propio espacio, de lo reducido, de lo amplio que pueda ser, yo puedo respetar ese límite, puedo guardar silencio, o puedo limpiar mi espacio. Justo en la familia esto es básico. Muchos niños, o muchos incluso adultos, no saben esta habilidad o esta necesidad básica. ¿Sí? Justo en la familia hay que promover las metas de vida. Está comprobado por múltiples estudios que aquellos niños que tienen un para qué, que tienen una meta, difícilmente se van a distraer con conductas que pongan en riesgo su salud o su meta de vida. No sé, por ejemplo, si no, pues es que yo no me puedo ir de pinta, como antes le llamábamos, o yo no me puedo salir porque yo tengo que entregar este trabajo, porque yo tengo que llegar a casa, yo no puedo quedarme con ustedes más tiempo, no puedo tomar porque mañana yo tengo esta tarea, no puedo hacer faltar a la regla porque yo tengo que llegar a casa, ¿sí? Con esto que les decía de los hábitos básicos de autocuidado, el niño dice, bueno, pues es que yo tengo que llegar a casa a comer. Yo quiero llegar a casa a descansar. Es decir, siempre hay que brindarles a los padres esta información del papel fundamental que ellos tienen. Y lo vamos a brindar a través de talleres, a través de pláticas, a través de información para ellos. Ellos tienen que ser conscientes de que esta es su tarea y de que nosotros estamos para apoyarlos desde el ámbito académico, desde el ámbito de salud. ¿Sí? Otra de las tareas es asegurarse de que se le pueda confiar en amigos y vecinos de los niños. Los niños, los adolescentes, fácilmente, por compartir intereses y demás, difícilmente se van a fijar o van a poner atención si les conviene o no esta relación. Sin embargo, los padres, maestros y otros sectores de la sociedad somos los que vamos a indicarles en qué momento sí es conveniente que puedas tener cierta lealtad a este compañero, ¿sí? Entonces vas a tener lealtad cuando se trate de un secreto, de alguna información que no ponga en riesgo tu vida y tu salud. Cuando pone en riesgo tu vida y tu salud, entonces ya no hablas de lealtad. Ya tienes que considerar primero que la lealtad es contigo mismo y no con otras personas que están poniendo en riesgo tu vida y tu salud, ¿sí? En familia fomentamos el pensamiento crítico utilizando los recursos y habilidades para solucionar los problemas que se nos presentan. A veces los padres piensan que los problemas solamente son de ellos y que los problemas son muy grandes y que los niños no tienen problemas. Pero por supuesto que los tienen a su edad, a su nivel, ¿sí? Entonces a veces tienen el problema de cómo resolver un conflicto, de cómo resolver, no sé, el que le esté molestando a algún compañero, o el que tal compañerito no le hable, o no sé, cómo vestirse, o la mochila. O sea, sí son conflictos que los niños presentan, ¿sí? Conflictos sobre todo de relación, de a veces no saber cómo acercarse a un profesor, cómo defender una idea, o cómo pedir
cómo decir que no estoy entendiendo, cómo pedir entonces que se le aclare ciertas ideas. Entonces, nosotros tal vez ya como adultos lo veamos como poco relevante, sin embargo, para ellos esto es un problema que están enfrentando y hay que ayudarles a solucionarlos. No es primero, a ver, dile al maestro tal o cual situación y yo monitoreo si pudo o no resolverlo. No, de hecho, voy y hablo con el profesor y le resuelvo todas las situaciones, ¿sí? Por supuesto que los padres, para prevenir el uso o el abuso de sustancias, por supuesto que los padres tienen que mantenerse informados sobre las drogas. Sí, sabemos que hay drogas nuevas, que hay distintas. Por ejemplo, hace un rato que les decía que el jarabe para la tos se está usando como drogas. Los padres tienen que saber eso, ¿sí? Tienen que saber cuáles son las repercusiones de las drogas. Hay que quitar... derrumbar muchos mitos que existen sobre las drogas. Para ello es importante que sean coherentes, es decir, si van a consumir alcohol y tabaco, que son drogas legales, no les den de probar a los niños. Muchos niños dicen, cuando uno les hace la historia clínica y les pregunta, bueno, ¿a qué edad empezaste a consumir alcohol? Bueno, a los 15. No, dice, pero ¿cuándo lo probaste por primera vez? Cuando tenía como 8 años con el papá. Dice, bueno, pero eso eran probaditas. Se sigue manteniendo este mito de que si le das enseñas, necesitas enseñar a tomar a tu hijo para que más adelante no tenga curiosidad o para que esto no sea un problema, lo cual es totalmente erróneo. No hay que fomentar el consumo de estas sustancias. Sí, se debe ser coherente. Si yo no quiero que mi hijo consuma sustancias, entonces el alcohol debe ser un consumo moderado y o de preferencia no consumirlo, ¿verdad? Y el tabaco, pues hay muchas repercusiones que genera y entonces por lo tanto tampoco no se debería de consumir. Entonces, fomentarle todo este tipo de ideas a los padres para que ellos puedan dar ese ejemplo y tener coherencia en lo que se pretende. Porque muchas veces llegan y les dicen, bueno, alguien de tu familia consume drogas y dicen no. Es decir, ellos ven el alcohol y el tabaco como una sustancia completamente normal, inocua, cuando también son drogas, ¿sí? Entonces hay que ser coherentes en este aspecto. Por supuesto que, y es un tema que voy a abordar de manera muy rápida, ya que es algo que ya han visto, la comunicación asertiva, pero que la comunicación asertiva es básica para los padres si quieren formar hábitos saludables en sus hijos, si quieren protegerlos, ¿sí? Las primeras personas con las que nos comunicamos son con nuestros padres y nos comunicamos a través de afecto, a través de palabras. Implica la comunicación asertiva un intercambio de información. La palabra clave es intercambio. Muchas veces los padres creen que es hablar, pero hablar, podemos hablar de algo superficial, pero el intercambio se refiere a ideas, sobre todo a sentimientos, valores, costumbres y actitudes. Va más allá del simple hablar, porque yo le puedo decir todos los días, ¿cómo te fue? Y ellos me pueden decir, bien, ¿sí? Pero no conozco a qué se refiere con bien, ¿sí? Entonces tendría yo que saber a qué se refiere con bien, qué idea tiene del bienestar. Tal vez sea solamente una respuesta aprendida o solamente porque crea que así debe de contestar a los padres para evitar entrar como ya aspectos más profundos de la comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación asertiva, que en esencia es el punto medio entre responder de manera agresiva y de manera pasiva, ¿sí? Es decir, yo no puedo responder de manera agresiva porque si no me voy a meter en complicaciones y tal vez salga peor esta comunicación que acaba de iniciar, ni tampoco pasiva. Por ejemplo, en un acoso,
Si respondo agresiva, tal vez la situación se complique, o pasiva, se perpetúe este abuso. Entonces, el punto asertivo es responder, no me molestes, no quiero problemas, es pedir el apoyo de un adulto que me ayude a resolver esta situación, ¿sí? Implica, por supuesto, expresar sentimientos, necesidades y responder a críticas u ofensas de manera asertiva, ¿sí? Negarse, por supuesto, a hacer algo que no se desea, sobre todo a esta edad, los consumidores pares que, bueno, mayores van a presionar al niño a que consuma, diciéndole que, bueno, es que no te atreves, o es que eres muy pequeño, o es que todavía eres niño y entonces no quieres. Entonces, enseñarles a que se vale negarse, se vale decir no y aprender a hacerlo, ¿sí? Otro elementos básicos de la comunicación es saber escuchar, saber observar y saber hablar, ¿sí? Si yo no escucho, no entiendo lo que me quiere decir, lo que quiero, la idea esencial de lo que me dice el niño, entonces no voy a poder darle una respuesta. Y en esa comunicación, observar directamente a los ojos, mostrar interés, sobre todo para entender o comprender lo que se quiere decir. Las ventajas de esta habilidad es que se va a aumentar el respeto y la seguridad en sí mismo. El niño va a poder hablar en frente del grupo, a los pares que presionan en la casa o en cualquier ámbito que se le presente, ¿sí? Va a aprender a identificar valores y necesidades y sentimientos propios, va a poder enfrentar los conflictos y eso va a ayudar a reducir su ansiedad, ¿sí? Se logra el sentido y control sobre la propia vida. Si él sabe comunicar, difícilmente se le van a cerrar las posibilidades para resolver aquella duda o aquel conflicto que tenga, ¿sí? Se tiene el reconocimiento de los dos. Dicen, este chico habla todo aquello que le pasa. Los papás van a tener confianza en ellos, va a poder tomar mejores decisiones y va a poder evitar aquellos sentimientos de tristeza, de enojo, de culpa, porque va a poder decir, bueno, sí hablé justo a tiempo, sí busqué aquella ayuda que yo necesitaba, ¿sí? Y se va, por supuesto, se va a poder obtener aquello que se desea. A veces los chicos dicen, bueno, es que yo quiero un permiso, pero no se atreven a decirle a los papás y muchas veces porque tampoco se comprometen a hablar o a negociar con ellos, ¿sí? La comunicación asertiva implica saber negociar. Yo sé que este es un tema que se va a ver enseguida, entonces lo mencionaré brevemente. Porque es tarea de la familia desarrollar en las niñas y los niños la autoestima. Es decir, la capacidad que todos tenemos de querernos, valorarnos y aceptarnos tal y como somos y para poder confiar en uno mismo. Si el niño no se quiere, no se valora, si en la familia no le enseñan esta habilidad básica, todo aquel que le prometa aceptarlo, que le prometa ayudarlo, fácilmente lo va a aceptar. Entonces es tarea de la familia trabajar esta autoestima, la cual va a estar basada en las relaciones sociales, es decir, cómo los vemos los demás, ¿sí? El aprendizaje y destrezas, ¿sí? La autoestima debe estar basada en el esfuerzo y en el resultado de lo que hacen los niños, ¿sí? No solamente acuérdense que al inicio la autoestima de los niños está basada en el aspecto físico, es decir, la belleza, ¿sí? Ah, mi hijo, qué bonito, ay, mi hijo, mira qué grande es, ¿sí? Y poco a poco esta se va a ver reflejada en lo que hace, ¿sí? ¿Qué tan capaz, qué tan competente es en ciertas tareas, ¿sí?
también tiene que ver con la familia y el entorno, es decir, los otros familiares o los otros, los vecinos, cómo ven a este niño, ¿sí? Y por supuesto también tiene que ver con la imagen corporal, cómo se siente el niño con su estatura, con su aspecto físico, con su cabello, con todo, ¿sí? Y como componentes básicos es el autoconcepto y la aceptación, que se acepte, que se conozca. Muchas veces a los niños les preguntas, ¿qué te gusta de ti? Y se quedan pensando por minutos y no saben qué les gusta de ellos. Les dices, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es lo que tú sabes que te sale bien, que haces bien, que puedes manejar? Y lo dudan muchísimo. En cambio, uno les pregunta, dime ciertas desventajas o ciertos errores, y pueden llenar una lista. Entonces, los niños tienen que conocerse, tienen que aceptarse, ¿de acuerdo? Y por supuesto que para que esta tarea de la protección de los niños es de los padres, pero como les decía al inicio, tienen los padres una red de apoyos, de gobiernos, de instituciones y de los servicios de salud, y por supuesto que los tienen a ustedes. Ustedes son los que pasan la mayor parte del tiempo, bueno, no la mayor parte del tiempo, pero sí un gran, no sé, tal vez hasta un 50% de la vida de los niños está relacionada con la escuela, ¿sí? No solamente en el aspecto presencial, ¿sí? No solamente con las horas que acuden a la escuela, que por supuesto ahorita con esta pandemia se han visto reducidas, pero aún así los niños están en este ámbito a través de la distancia, a través de los medios de conexión, están ahí. Entonces, todo el tiempo están con ustedes. Entonces, por ello la escuela es considerado, yo no digo que el segundo factor, porque hay muchos, pero sí yo creo que el factor más importante, ¿sí?, de protección para los niños son ustedes, ¿sí? Porque tienen todos los recursos, porque justo la escuela es un factor de protector para el consumo y otras conductas problemáticas, por ejemplo, la violencia, el embarazo adolescente y algunas otras situaciones que se pueden prevenir desde ahí, ¿sí? Entonces, justo por sus características, es el ámbito propicio para el desarrollo cognitivo. Ustedes le van a dar tanta información, tanta oportunidad de aprendizaje a esos niños, pero también en el ámbito físico. Ustedes los ven crecer desde que tienen 5 o 6 años hasta que salen a los 12 años, ¿sí? Los ven en la niñez y los despiden prácticamente en la adolescencia. Entonces, tienen ustedes una idea muy clara de cada uno de los niños, ¿sí? Justo es el espacio para el desarrollo de competencias y para poder enfrentar situaciones, ¿sí?, de una sociedad cambiante, ¿sí? Ustedes los van a proveer de herramientas para la toma de decisiones y la resolución de conflictos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Van a fortalecer la construcción de identidad. En su casa era, el niño querido. Tú eres mi niño querido, tú eres mi consentido, ¿sí? Pero en la escuela es... siempre usamos este término de Juan Sánchez, ¿no? Entonces el niño ahí construye su identidad, ¿sí? Es donde se va a asumir como un integrante de un grupo distinto a la familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué educar? ¿Por qué proteger? ¿Por qué prevenir desde la escuela? ¿Sí? Porque prevenir es educar. Vamos a fortalecer, vamos a brindar herramientas, vamos a brindar habilidades, y justo ustedes tienen a toda esta población, ¿sí? Mucha de ellos va a ser una población vulnerable, y una población vulnerable porque ustedes son los que identifican cuál niño. O sea, cuando estamos en familia, muchas veces los padres no se dan cuenta que el niño es tímido, que el niño es
tiene cierta habilidad, que el niño es triste, que el niño es retraído o que el niño, o sea, justo tiene dificultades para socializar. Y justo en un grupo, cuando vemos lo que es y lo que no es normal, es cuando se puede dar uno cuenta a través de comparar. Dice, ah, bueno, mira, este niño de la misma edad ya corre, ya salta, ya se ríe, ya va solo y compra, o va y pide un favor, o va si no tiene, si no llevó el lápiz porque lo olvidó, va y lo pide, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden trabajar justo con estos niños vulnerables a partir de ¿cómo se llama? De ir desarrollando estas habilidades, o cuando es necesario, pues canalizarlos o pasarlos a este programa de USAER, que me parece que en la actualidad ya todas las escuelas lo tienen, ¿sí? Justo el profesorado posee la capacidad y la formación. ¿Ustedes tienen cuántos años teniendo esa habilidad y esa capacidad para enseñar, para transmitir el conocimiento, ¿sí? Para fortalecer todas aquellas habilidades cognitivas, físicas y socioemocionales, ¿sí? Entonces, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades las tenemos ahí en la escuela. Las están ahí. Ustedes tienen a toda la población, ¿sí? De esta edad para poder trabajar con ellos. ¿Sí? En la escuela se van a difundir hábitos, actitudes y valores. El niño tal vez en casa no decía a la mamá porque la mamá no tenía como esta habilidad de ser estricta, o no tenía la habilidad de enseñar esta disciplina, ¿sí? Porque tal vez ella tampoco tenía el hábito. Pero el niño ahí justo en la escuela aprende a sentarse, a tomar atención, a escribir, a centrarse, porque si no, sabe que se va a perder de mucho. Sabe que ciertas actitudes no están permitidas, ¿sí? Y aprende los valores, el escuchar, el seguir órdenes, el pedir permiso, el de pedir la palabra. Todos esos son valores que ustedes difunden a cada momento, y entonces, por tanto, ustedes van a fortalecer ese binomio familia-escuela a través de cada oportunidad que tienen con los niños. Y cuando me refiero a escuela, me refiero a todos los que la integran, es decir, profesores, maestros de educación física, maestros de USAER, directivos, el señor el conserje, los señores de limpieza, el señor de la tiendita. Si todos podemos en algún momento trabajar con los niños, cuando sabemos que, por ejemplo, en la tiendita el niño más tímido se queda hasta el último para pedir algo, ¿sí? Cuando el niño a lo mejor más alto, más decidido, con la voz más fuerte, siempre llega primero a pedir. Yo creo que si nosotros sensibilizamos a los padres, pero también al personal que trabaja con los niños, vamos a fortalecer todas estas habilidades de los niños de poder, por ejemplo, socializar, poder manejar sus emociones, poder pedir, solicitar apoyo o ayuda, ¿sí? Entonces, otra de las tareas es que se favorece la incorporación activa en las actividades dentro y fuera del aula. Sí, sabemos que les dejan trabajo, sabemos que van a desarrollar competencias también. Con aquellos niños que son muy retraídos, se les va a pedir, que cambien de equipos cuando solamente escogen algunos compañeros para participar, ¿sí? Entonces hay mucha oportunidad en ustedes de poder trabajar en ello, y es un gusto poder reconocerles y poder contribuirles un poquito con un granito de arena, y sí, porque esto es algo que hacen ustedes siempre, ¿sí? Siempre están, cada vez que tienen una actividad, una conducta asertiva, pues están protegiendo a los niños, les están brindando habilidades, ¿sí? Una tarea también, pues, es felicitarlos por los logros alcanzados, que los van a llevar a metas concretas, ¿sí? Ustedes
Siempre están incrementando la autoestima o siempre tendrán la oportunidad de incrementar la autoestima en los niños cuando se les llama por el nombre, cuando se les llama, cuando reconocen una habilidad de los niños. Ustedes saben cuál es el niño más competente para las matemáticas o el niño más competente en alguna actividad artística, ¿sí? Cuando se reconoce, se fomenta, se trabaja con esta habilidad, pues están formando a seres seguros para enfrentar todas aquellas adversidades o aquellas situaciones que se les pudieran presentar en la vida, ¿sí? Por supuesto que también lo hacen cuando les dan responsabilidades en trabajos de equipo a los niños, ¿sí? Proporcionar atención y orientación a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje y conducta. Bueno, ya lo dijimos que es en USAER, ustedes cuando lo detectan y cuando los canalizan a estas áreas. Por mi experiencia en DIF, les puedo decir que una de las principales causas por las que los padres violentan a los hijos es cuando tienen problemas los niños de aprendizaje, ¿sí? Porque a veces el papá no tiene el tiempo para dedicarles a la enseñanza o no tiene la tolerancia o no comprenden por qué el niño no aprende. Entonces es cuando más se presentan estos problemas de violencia. Entonces hay que identificar que muchas veces no es porque el niño no quiera, sino a veces no puede, porque no tiene a lo mejor el desarrollo madurativo o a lo mejor esa habilidad para poder aprender, ¿sí? Y por supuesto que la aceptación incondicional le va a brindar a los niños esta seguridad, esta aceptación, esta autoestima, ¿sí? Por supuesto, también cuando se les enseña a subir, a asumir fracasos y errores, porque no todo es perfección, ¿sí? Los niños están en un proceso de aprendizaje y muchas veces tenemos que identificar que a veces se trata de faltas, a veces se trata de fracasos o a veces se trata de errores, y que eso es parte de la vida, pero que tenemos que aprender a solventarlos, tenemos que aprender a enfrentarlos, a enseñarles tal vez de manera ya más específica cómo superar ese error o cómo superar ese fracaso o esa falta que haya tenido, ¿sí? Por supuesto que el respeto de normas es algo que se da justo en la escuela. El niño podía en la escuela, en la casa, hacer las cosas a distinta hora, pero en la escuela es desde la llegada, desde sentarse, desde alzar la mano para pedir algo, desde cumplir con la tarea en tiempo y en forma, ¿sí? Y creando un clima de confianza, pues va a propiciar más el aprendizaje, ¿sí? Y recordemos que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a todos aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Entonces, esta es una herramienta básica para los maestros. No es lo mismo enseñar, transmitir conocimiento que transmitir valores, actitudes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo proteger a las niñas y niños para prevenir el uso de drogas? Quiero que finalicen esto, desarrollando en ellos habilidades para la vida, habilidades para regular sus emociones, ¿sí? Porque aquel que no regule la emoción de manera asertiva es más probable que busque una sustancia para disminuir la ansiedad o para disminuir el estrés o para sentirse mejor, brindando habilidades en resolución de conflictos, habilidades para el manejo del estrés, habilidades para comunicarse, habilidades para sentirse bien, incrementar sus competencias. Entonces, básicamente es apoyar a la familia, ¿sí? Con pláticas, talleres que también nosotros brindamos o cualquier otra institución, pláticas, talleres de promoción de hábitos saludables, que los padres tengan conciencia sobre el gran rol que tienen no solamente con sus hijos, sino con esta sociedad y con este mundo. Entonces, hay que trabajar mucho en ello, ¿sí?
tienen muchos respaldo los padres, ya dije que nos tienen a todos nosotros, pero ustedes también tienen a muchos especialistas. He escuchado que en esta red institucional de apoyo psicoemocional tienen a expertos y que también si requieren alguna orientación, pues tienen a muchas otras instituciones que los puedan apoyar. Y en conclusión, pues hay que desarrollar habilidades para la vida con los chiquitos con los cuales tenemos un gran compromiso, con los cuales hay que trabajar. Bueno, y aquí les dejo la dirección de Capatoluca, si en algo podemos apoyarle, con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias a la maestra María del Carmen Valdés Mora por esta interesante participación con el tema cómo proteger a las niñas y niños para prevenir el uso de drogas. Bien, aquí hago un paréntesis para comentarles que vamos a tener más adelante una sección de preguntas y respuestas, como ya lo había anunciado, al concluir la segunda participación de este día. Y bueno, para dar continuidad a nuestra jornada, vamos ahora a escuchar la intervención de la maestra Citlali Juárez Salazar. Ella nos ha preparado esta mañana el tema denominado autoestima y toma de decisiones como factores protectores. Por lo que enseguida veremos también un breve video que sintetiza su trayectoria académica y laboral. Adelante, corre video, por favor. Citlali Juárez Salazar, formación, especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, licenciatura en psicología, curso virtual guía MHGAP. Curso virtual durante la pandemia COVID-19 y salud pública. Curso virtual en salud mental en primeros respondientes. Trayectoria: prevención, promoción y tratamiento de usuarios de alcohol, tabaco y otras drogas. Atención a escuelas en prevención de conductas de riesgo y promoción de la salud. Actualmente trabaja como psicóloga clínica CAPA Capuluac. Muchas gracias. Cedemos entonces el micrófono a nuestra ponente Citlali Juárez Salazar. Adelante, por favor. Bueno, a mí la plática que me tocó darles, más que plática, pues es un recordatorio de algunos puntos, ya que, bueno, pues el tema, seguramente todos ustedes ya son unos expertos, ¿no?, en esta parte de la autoestima y toma de decisiones, y seguramente en muchas áreas ustedes han capacitado, han platicado, es algo que vivimos día a día, ¿no?, la parte de la autoestima y la parte de la toma de decisiones. Entonces, pues más que una plática, es como un recordarles algunos puntos esenciales en los cuales, pues ustedes son una parte importante en el desarrollo y en el constructo de ellos para sus chicos, para los alumnos, en el rol que ustedes imparten como profesores. Esta parte de esta temática me parece importante abordarla, ya que, bueno, pues ahorita también con la pandemia, mucha parte de la salud mental se vio afectada, se vio dañada en sus mínimos rubros. Entonces, creo que a veces sí es importante recordarles algunos puntos. Bueno, pues vamos a empezar con una parte importante que nosotros la conocemos como factores de protección,
En la parte de adicciones, pues nosotros trabajamos mucho dos vertientes, que son las partes de los factores de protección y la parte de los factores de riesgo, pero hoy nos vamos a encaminar a esta parte de los factores de protección. Para ello, pues vamos a ver primero, vamos a definir qué son los factores de protección. Y bueno, pues ahí nos indica qué son los atributos, qué son la parte situacional, es el contexto, es el ambiente. ¿Y qué función tienen estos factores de protección? Pues principalmente es detener, reducir, poner una barrera ante las conductas de riesgo. Nosotros en la parte de adicciones y en la parte de tratamiento con los pacientes de día a día, ubicamos principalmente tres factores de riesgo, que es la parte de los comportamientos desviados, como aquí nos dice, que uno es la parte del consumo de sustancias, dos es la parte de la violencia en todas sus esferas, y tres es la parte de la sexualidad, pues a veces no informada, con no buena toma de decisión, ¿no? Entonces, estas tres situaciones cotidianas que vivimos día a día también, pues nosotros las conocemos como factores de riesgo y conductas de riesgo. Y estas tres conductas, pues son las que nosotros estamos tratando de reducir o de que no se exponga tanto, en este caso, a los chicos o como adultos también, ¿no? Que no nos expongamos y que tomemos parte de esas decisiones importantes. Bueno, la toma de decisión y la parte de la autoestima, pues son factores de protección que principalmente, pues obviamente van a contribuir al no consumo de sustancias, van a contribuir también a la parte de reducir los riesgos en la parte de la violencia, y en la parte de la, no, en la parte de la conducta sexual, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estamos haciendo énfasis en la parte del no consumo de sustancias. Vamos a ver por qué va a influir estas dos áreas, la toma de decisión y la autoestima, siendo como factores de protección. Primero, pues vamos a ir un poquito haciendo como una síntesis de lo que es la autoestima, de lo que es la toma de decisión. Y algo importante que mi compañera Carmen les habló, pues es la parte de los hábitos saludables. Eso es algo que también nosotros en esta breve charla vamos a retomar, qué son los hábitos saludables, para que ustedes vayan teniendo un contexto más amplio, para que ustedes de alguna manera, pues en el quehacer diario, ustedes lo puedan utilizar como una herramienta más. ¿Qué es la autoestima? Bueno, pues tenemos diferentes conceptos y este concepto, pues nosotros lo retomamos de una guía que se nos ha facilitado y que también nosotros la trabajamos en la escuela. Al final en las referencias va a aparecer la guía para que ustedes en algún momento pues se den la tareita o a lo mejor ya hasta la han consultado. Tenemos varias guías en lo que es la parte del CONADIC. Y bueno, pues en estas guías son muy prácticas, son muy, pues nos ayudan a desarrollar diferentes temáticas de manera breve, de manera concreta. Entonces de ahí pues nosotros retomamos la parte de la definición de la autoestima. Y bueno, pues la autoestima se define pues esa capacidad que todos tenemos en aceptar, valorar y querernos tal y como nosotros mismos somos. En mis pacientes día a día, pues yo siempre les hablo de esta temática desde el date tú una calificación, ¿no? O sea, ¿qué calificación tú te darías? Y obviamente entre más llegues al 10, pues ese sería lo ideal, ¿no? Yo les hablo mucho a ellos de la autoestima sana, porque en algunos momentos hemos escuchado, ah, es que tengo autoestima baja, o ah, es que tengo autoestima alta. Nosotros nos centramos más en la parte de salud mental, en la parte de la autoestima sana, la autoestima equilibrada, la autoestima adecuada, que nos permite, pues obviamente, enfrentar todas estas situaciones cotidianas, que nos permite enfrentar las actividades de día a día, ¿no? Que nos va a ayudar y que nos va, de alguna manera, pues a...
a definirnos como persona, ¿no? A definir esa personalidad y a definirnos el cómo también a nivel contexto de, social, en todas las áreas de nuestra vida, educativo, laboral, en todo donde nosotros nos desarrollemos, cómo hagamos presencia en esas diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues ya ahorita, independientemente de la parte de profesional que cada uno tengamos, pues sí los invito a que ustedes pues hagan como un stop y preguntémonos en este momento en dónde tengo mi autoestima, si mi autoestima es sana o mi autoestima tengo que trabajar en ello, ¿no? En los chicos, pues yo regularmente no les hablo de decir, pues tienes una autoestima baja, sino los invitamos a que trabajen en ello, ¿no? A que se esfuercen, a que día a día encuentren como esa meta, ¿no? También nos hablaban hace ratito de las metas, ¿no? De que la familia, pues es un impulsor de esas metas. La familia y nosotros mismos, ¿no? El plan de vida se inicia por uno mismo, ¿no? Y ya de ahí parte las redes de apoyo. En este caso, pues la escuela, pues también es una red de apoyo. En la parte de la escuela, pues yo les hablo de la tríada perfecta. ¿Cuál es la tríada perfecta? Pues el chico, la chica, el estudiante, el papá y el profesor son los tres elementos importantes, ¿no? A lo mejor se derivan más, que es el contexto y otras áreas, pero esta triada también nos va a ayudar en la construcción de la autoestima. No solamente los papás, no solamente el hogar. En la construcción de la autoestima, pues también tiene que ver mucho la escuela, tiene que ver mucho, pues, este parteaguas para que los chicos se sientan seguros, se sientan con las herramientas suficientes para enfrentar su quehacer cotidiano. Este arbolito me gustó mucho porque, bueno, pues tiene mucha explicación para desarrollar el tema de la autoestima, ¿no? Donde nosotros observamos en las raíces la parte del amor, las creencias positivas. Obviamente, en la construcción de una autoestima sana, algo importantísimo es el amor. El amor en sus diferentes vertientes y el amor parte obviamente de la familia, del significado de la familia, pero yo incluiría ahí al primer contexto al que nos enfrentamos, que pues obviamente es la escuela, ¿no? En la parte del tronco, pues es la parte de la confianza y esa confianza parte de esa autoestima sana. El confiar en mí mismo, en la definición nos hablaba de la confianza. Entonces es importante que esa confianza se desarrolle. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, pues con todas las palabritas que tenemos ahí alrededor. Desde responsabilidad, desde la parte de la aceptación, la parte de la creatividad, la parte de la asertividad, ¿no? Todas esas son habilidades, son herramientas que día a día nosotros vamos desarrollando, vamos construyendo, vamos teniendo, vamos adaptando, vamos imitando también, ¿no? Esta parte de todas estas herramientas para lograr una confianza en sí mismos. Y bueno, en este arbolito de la plenitud, pues en la parte de arriba, pues nos dice que pues lo primero es encontrar la parte de la autorrealización, ¿no? Que es algo, es una herramienta o es parte de esa autoestima. Y en esa autorrealización, pues es el cumplimiento de nuestras metas, de ese plan de vida que día a día, pues nosotros vamos construyendo, ¿no? Y ese plan de vida, pues obviamente encaminado a la parte de una armonía, de tener esa parte equilibrada en todas las áreas de nuestra vida, la parte de la evolución. Nosotros día a día desarrollamos esa evolución con el conocimiento nuevo, desde significados y contextos nuevos, ¿no? Que vamos adoptando. ¿Cuáles son las etapas más importantes para aprender a valorarnos, a desarrollarnos y a la parte de la construcción de la autoestima? Hace ratito nos hablaban de la infancia, ¿verdad? Nos hablaban de esa etapa, pues donde nosotros vamos desarrollando a través casi de la imitación, ¿no? En la infancia se ve mucho más el modelamiento y la imitación. En la adolescencia, pues ya cambia esta parte, ¿no? La adolescencia, pues ya como su nombre lo dice, o su significado es adolecer. Nosotros empezamos a adolecer de muchas cosas, empezamos
ya no dejarnos como esa parte, dicen los chavos, los pacientes, ya no dejar que mi vida la lleve mis papás, ¿no? Como en la infancia, sino aquí es partiendo de lo que yo ya puedo visualizar, ya puedo entender y ya empiezo una construcción a nivel desde físico, ¿no? La parte del cerebro, pues en la corteza prefrontal que nosotros les hablamos los chicos, en la adolescencia pues ya empieza a tomar un poquito más un rol diferente, donde ya empiezo a tomar las decisiones, donde ya empiezo a ver un contexto mucho más amplio y puedo tener ya exposición a los riesgos, que eso es algo importante. Los adolescentes pues ya empieza esa exposición a ciertas conductas de riesgo como las que mencionamos anteriormente. Asimismo, bueno, pues en el desarrollo de una persona, de todos, pues vamos pasando por esta etapa de la adolescencia. Seguramente ustedes son todos unos expertos donde pues ya han estudiado desde las diferentes modalidades la adolescencia y haciéndole énfasis, pues nada más lo que queremos decir que, bueno, pues un adolescente todavía tiene que tener ciertas limitaciones en la casa y en la escuela para que esa autoestima pueda ser sana, ¿no? Esa limitación, esas reglas muy básicas que debe de haber en casa y en la escuela, pues le van a seguir permitiendo el desarrollo de esa autoestima. Bueno. En parte de la construcción de la autoestima, no les voy a hablar de un tema súper largo, pues algo, son puntos muy, muy importantes en la construcción de la autoestima. Y la primera, pues es el rechazo y la aceptación durante la etapa de la adolescencia principalmente, ¿no? Y acá nos referimos con esta parte de rechazo y aceptación. Bueno, pues en esta parte, los círculos sociales, los círculos de igual, es decir, entre los mismos compañeros, tiene que ver mucho en la construcción de la autoestima, donde los chicos pues puedan integrarse de manera sana. A lo mejor ya no les va a importar tanto la aceptación o el rechazo de la familia, ¿no? Porque incluso ya los papás los vemos como el reto, ¿no? En nuestros pacientes, pues los papás hacen todo por estar retando. Por estar retando a los papás. Y nosotros algo que trabajamos mucho en la etapa de la adolescencia. Ay, ¿sí me escuchan? Ok. En la etapa de la adolescencia, pues es la parte de la negociación. Con los adolescentes, un punto importante es la negociación. Ni yo gano, ni tú ganas. No es llegar a un punto medio. ¿Por qué? Bueno, pues porque con ellos ya no va a ser todo de color blanco ni todo de color negro. Tenemos que llegar a un punto medio donde el papá tome el control, pero con cierta escucha, con cierta dinámica que le permita al adolescente pues sentirse un poquito. Oye, más hija, ya libre, café, o ya libre de toma de decisiones, ¿no? Empezar con esa responsabilidad de las decisiones. Y bueno, en la interacción del día a día con los adolescentes es importante destacar la confianza que decíamos hace rato y la imagen, ¿no? Algo que tenemos un problema con ellos, pues es la imagen que se van creyendo, que van haciendo y van construyendo de sí mismo. Entonces es importante trabajar esa parte en ellos. Y obviamente la escuela funge como un factor en el cual la confianza y la imagen que tienen de sí mismo pues va a influir de forma ya sea positiva o de forma negativa y cómo impacta en los adolescentes esta parte de la imagen, ¿no? Entonces, pues es muy importante el apoyo, es importante. Ahorita vamos a ver algunos tips, algunas estrategias en las cuales pues nosotros vamos a trabajar, vamos a fortalecer esa autoestima sana, ¿no? Y bueno, pues son bastantes, pero bueno, pues hicimos como algún resumen de todos los que había. Pues lo más importante es identificar, ese lo pusimos como el primero, la identificación de las características comunes en la etapa de la adolescencia.
¿no? ¿En dónde estamos parados? ¿Enfrente de quién estamos, no? Si es un adolescente, si es un niño, si es un adulto, ¿no? Identificar tanto las características físicas, la parte socioemocional de esa etapa en la que se está viviendo, para que de esa manera pues podamos, pues de alguna manera, hacer partícipe y trabajar en el desarrollo de la autoestima. Obviamente no va a ser lo mismo trabajar con un niño la construcción de la autoestima. En los niños pues se trabaja más a partir de los juegos, a partir del modelamiento. En los adolescentes, pues les decía algo importante en la parte de la autoestima, pues es la parte de la identificación también de las emociones, es trabajar también la parte de la escucha activa. Con los adolescentes tenemos que trabajar mucho la escucha activa, y me refiero no solamente al hablar, sino a trabajar mucho la parte verbal y no verbal. El adolescente algo que tiene mucho es la comunicación no verbal, ¿no? Muchas veces ellos nos dicen más lo no verbal que lo hablado. Entonces es muy importante que trabajemos en ellos esa escucha activa. Y bueno, pues dentro de las escuchas activas, pues es identificar algo importante que también aquí quisiera hacer énfasis en la parte de juzgar en los adolescentes. El juzgar en ellos las conductas, cerramos los canales de comunicación, cerramos los canales de poder expresarles nuestras inquietudes, ¿no? Entonces también en ellos es importante el no juzgarlos. Y de hecho nosotros trabajamos algo que se llaman 10 recomendaciones para los papás. Y bueno, pues en esa trabajamos el no juzgar, escucharlos primero, para que de ahí podamos llegar a la negociación. Ayudar a expresar opiniones, sentimientos y emociones. Desde muy pequeños, creo que esta parte importante de la expresión de las opiniones, hace rato nos daban un ejemplo del enojo, ¿no? De cómo muchas veces no damos como esa importancia de decirle al niño que debe expresar lo que siente tal y como es. Si está enojado, pues decir estoy enojado. Si estoy triste, pues decir estoy triste. Si tengo ganas de llorar, pues tengo ganas de llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos reprimiendo, vamos racionalizando a veces las emociones, y bueno, pues créanme que eso en la parte de salud mental es muy importante, porque a veces a partir de la represión de los sentimientos, se escucha muy feo, pero es así, pues enfermedades físicas se van manifestando. Enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como cáncer, como hipertensión. Mucho de la parte es por esta situación que no hemos expresado adecuadamente nuestras opiniones, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, creo que ese es un punto que debemos de priorizar y ayudar a nuestros adolescentes o a los chicos de las edades que tengamos al frente. Transmitir la confianza en la resolución de problemas. Muchas veces como profesores también, como papás, incluso en la vida cotidiana, queremos resolverle la vida a nuestros hijos. Y pues queremos mantenerlos aislados y no darles la confianza, o no tener nosotros la confianza de decirles que ellos tienen la capacidad de resolucionar algunas problemáticas, ¿no? De que se enfrenten, ¿no? En la parte de una temática que se llama resiliencia, donde ellos tienen a lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo esa capacidad y podemos ya tomar esa resolución de problemas. A lo mejor nos vamos a equivocar una o dos o tres veces, pero en cada vez que nos equivocamos vamos aprendiendo ciertas herramientas. Manifestar cierta tolerancia y respeto ante algunas situaciones, nunca amenazar. La amenaza es un tipo de agresión y no nos va a llevar a abrir esa construcción de autoestima, sino al contrario, pues nos va a generar miedo, temor, rechazo, ¿no? Y no nos va a dar seguridad de tomar pues la solución o desarrollar ese plan de vida que queramos. Elogiar y reforzar, ¿no? Es muy importante. Muchas veces siempre vemos la parte de los errores, de las conductas negativas, de todo aquello que no hacemos bien.
sin importar que muchas veces a lo mejor con una cosa que yo haga bien, en una ocasión un paciente, pues en algo tan sencillo que era, que era el quehacer de tender su cama, ¿no? Entonces era el pleito de la mamá. La mamá pues no le agradaba que su hijo pues no tendiera la cama después de levantarse. Entonces llega el chico a la consulta y me dice, ¿qué crees que hice mi cama y no pasó nada? ¿Te acuerdas que habíamos quedado con mi mamá que pues iba a hacer la cama? Y le dije, sí, sí recuerdo que habíamos tenido eso como una meta. Entonces el chico me dice con mucha tristeza, ¿sabes qué? Mi mamá, el día que la hice, no me dijo absolutamente nada. Pero al otro día que ya no la volví a hacer, me empezó otra vez a regañar y a regañar, ¿no? Entonces, pues la verdad yo ahí sí lo analicé y pensé en esa conducta como siendo una conducta diaria. ¿Qué tan importante era para el chico elogiar eso, no? ¿Qué tan importante era por lo menos decirle, oye, gracias por haber atendido hoy tu cama, ¿no? Pero pues la mamá estaba trabajando al revés, ¿no? El elogio era negativo, porque cuando él no hacía la cama, pues elogiaba, pero cuando el día que la hizo no le dijo nada. Entonces a veces son conductas tan insignificantes para el adulto, pero tan significantes para el adolescente, que a veces lo que nos toma tiempo es observar, escanear diario, ¿no? Es hacer esa observación diaria de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos interrelacionando en la familia. Algo productivo, algo positivo que le vimos a la pandemia es hacer un stop a esa vida rápida que estábamos haciendo, esa vida donde pues todo lo estábamos llevando de manera acelerada. A lo mejor, pues sí, ahorita tenemos algunas otras problemáticas, pero pues hicimos un stop y la convivencia con nuestra familia principalmente, pues ahorita al principio incluso pues nos veíamos como enemigos porque realmente no estábamos acostumbrados a esa convivencia, a esa parte de estar más cercanos, ¿no? Entonces es importante ahorita trabajar esa temática de la observación y eso nos va a ayudar también en la construcción de la autoestima como para poder saber dónde estamos, dónde podemos mejorar y fortalecer. Evitar frases como eres un caso perdido, ¿no? Como toda la parte negativa, ¿no? Y a veces, pues, no necesitamos decirle grandes palabras o palabras que a lo mejor ni él entienda, solo con un gracias o esta parte que a mí me gusta mucho, la de cada vez lo haces mejor, ¿no? Porque a lo mejor no lo estás haciendo todavía como debería, pero sí sé que te estás esforzando en hacerlo mejor. Hablar con firmeza, pero con afecto. En la parte de las reglas, es importante trabajar esta parte de la firmeza. O sea, en el establecimiento de las reglas, pues nosotros debemos ser firmes, pero siempre con afecto, ¿no? Hace rato nos hablaban de que las reglas no solamente son para los niños o los adolescentes, también para los adultos, y nos cuesta más a los adultos a veces someternos a esa regla. Y digo someternos porque pues los chicos decimos, yo sí me tengo que someter a lo que diga mi papá, pero si yo le hago una observación, él no la acepta, ¿no? Entonces desde ahí parte esa situación de la negociación, un punto importante con el adolescente, también en la construcción de la autoestima, en la toma de decisiones, en la convivencia diaria, pues es la negociación. ¿Tú qué haces y yo qué hago? Esa parte de la congruencia. Ahora vamos con la parte de la toma de decisión. ¿Qué es la toma de decisión? Bueno, es un proceso por los cuales todos atravesamos. Desde que yo me levanto ya estoy tomando decisiones. En decir, me duermo un minuto más, me duermo 5 minutos más, ¿qué va a pasar con esos 5 minutos más? Pues puede que la consecuencia o el resultado de esa toma de decisión pues no sea la más positiva, ¿no? Que vaya a tener pues ciertas consecuencias negativas que van a afectar en distintas áreas, ¿no? Entonces las personas día a día, sin querer, ya a veces en automático estamos tomando decisiones, ¿no? Algunas las hacemos más consciente que otras, les decía, desde me levanto un minuto más, 5 minutos más. Pero qué importante es la toma de decisiones, ¿no?
porque eso me va a permitir también mantener esa autoestima, ese equilibrio en mi día a día y enfrentar mis situaciones cotidianas. Aquí tenemos un diagramita, es muy pequeño, pero nos parece que es importante que ustedes lo sepan, en el cual pues nosotros trabajamos esos pasitos para llegar a una toma de decisión. Les decía, es un recordar, porque ustedes como personas estamos tomando las decisiones y a veces pues ya ni siquiera nos detenemos a pensar, ¿no?, en todos estos pasitos que se están llevando a cabo. ¿Cuáles son? Pues uno es identificar el problema, las posibles soluciones, el analizar las alternativas, el elegir la opción más conveniente, en ponerla en práctica y en verificar los resultados, ¿no? Es un recordatorio, seguramente ustedes también son todos unos expertos en esa toma de decisiones, pero es importante siempre el tomar en cuenta que a veces nos vamos por una sola alternativa. Cuando hay un problema, por lo regular no vemos más de dos o tres alternativas, ¿no? Entonces, a veces sí es importante enseñarles al adolescente, enseñarle al niño, enseñarle al estudiante que pues no solamente hay una posible solución, que puede haber más y que bueno, pues ahí también implica mucho el desarrollo del pensamiento creativo, de la creatividad, el desarrollo en el cual pues a veces como adultos ya en ocasiones, pues yo hasta me atrevería a decir que somos perezosos para pensar en más soluciones o pensar en más posibles alternativas. Entonces, aquí es algo en lo que pues haría yo énfasis, ¿no? En que no solamente ante un problema puede haber una solución, sino es una lluvia, como aquí nos los dice, de ideas que nos permitan a lo mejor tener soluciones más prácticas y algo que me gusta decirles, pues novedosas, ¿no? Ya no tan cotidianas, sino buscar la creatividad y la novedad de los chicos. Eso es muy importante y eso también va a ser parte de esa construcción de la autoestima, la creatividad que tengan ellos, porque al ser creativos van a ser presencia, se van a sentir más seguros en los lugares donde ellos estén desarrollándose. Y bueno, pues también tenemos algunos tips para la toma de decisiones, ¿no? Uno, el primero que les puse, bueno, pues es recordar que los problemas son parte de la vida, que día a día vamos enfrentándonos desde un problema pequeñito hasta un problema grande, ¿no? Entonces, por eso les decía, más que pláticas, como recordarles algunos puntos que ustedes ya saben y que son todos unos expertos. Ser creativo, la creatividad es muy importantísima. Ponerse, muchas veces aquí me gusta explicarles la parte de la empatía, porque cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces no pensamos o no tomamos en cuenta el impacto que va a tener en la otra persona, y más en la toma de decisiones cuando involucramos a un adolescente, ¿no? A veces el impacto que tiene en ellos, en que no los estamos tomando en cuenta para ellos, es de verdad es algo que lastima, que les daña, que no les permite esa seguridad y esa confianza. Entonces, la empatía en las demás personas involucradas va a ser muy importante en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues también algo importante es contemplar lo que va a pasar, ¿no? Los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. En adolescente, pues seguramente ustedes saben que los adolescentes no miden los riesgos, que están en la etapa de la construcción o de asimilar los riesgos. Ellos difícilmente van a ver un riesgo ante una conducta de, por ejemplo, de probar sustancias o ante una conducta de bullying o ante una conducta de, pues sí, de una sexualidad a edades tempranas, ¿no? Entonces es importante en ellos trabajar esa sensibilización ante esos riesgos.
Sabemos, yo les decía, yo les, siempre les digo a los papás, de 10 veces que tú les digas a tu chico, esto es negro, una te va a decir, sí, tienes razón, papá. Las otras 9 te va a decir no y no y no. Ajá. Pero creo que aquí tiene que ver mucho con la parte de la tolerancia, la paciencia, ¿no? Cargarnos de estos elementos para que, pues, insistamos en esta parte de la sensibilización. No ser indecisos ante la toma de decisión y responsabilizarnos. Cuando yo voy a dar las pláticas, yo a veces les digo a los chicos, no te vengo a convencer de que no consumas, no pruebes, al final va a ser decisión tuya. Ni tu papá, ni tu escuela, ninguna red de apoyo te va a cuidar los 365 días, las 24 horas. El que se cuida eres tú. El que toma las decisiones eres tú. Pero algo que te quiero decir es que, bueno, si ya te informaste, si ya sabes los daños, las consecuencias en todas las áreas, por ejemplo, en este caso del consumo de sustancias, ahora que vas a consumir o que vas a probar, responsabilízate de ello. O sea, ya no se vale decir, es que mi amigo me dijo, es que no, no, no. Aquí ya la responsabilidad total es tuya. Y entonces eso va a hacer que también construyamos una autoestima de responsabilidad. Mostrar una actitud positiva para solución de problemas, comunicarse claramente considerando a las otras personas, no responder de manera impulsiva, aunque sabemos que los adolescentes y los, bueno, también muchos adultos, respondemos de manera impulsiva sin pensar pues en las secuelas que podamos tener. Pedir ayuda. Como adultos, ¿cómo nos cuesta muchas veces esta parte cuando tomamos una decisión en cualquier índole? ¿No? Desde una decisión laboral, desde una decisión familiar. A veces ya nos creemos muy autosuficientes, que yo me lo sé todo, que yo todo puedo. Pero a veces es importante tener un poquito de humildad y decir, bueno, sí necesito ayuda, sí necesito una opinión más, sí necesito esta parte, ¿no? Incluso de un adolescente, porque a veces los adolescentes ven con creatividad y tienen otro contexto del cual yo como adulto no alcanzo a ver ya. Y igual para apoyar a un adolescente en una toma de decisiones, bajarme a su nivel. No estar como adulto, sino bajarme al nivel del adolescente y del niño para que de esa manera pues yo pueda percibir el contexto y la magnitud de esa decisión que él vaya a tomar. Y bueno, pues la parte de que, bueno, pues a veces no todas las decisiones son buenas, pero es importante no decir, pues a la primera me doy vencido, es intentarlo de nuevo, y eso pues en los adolescentes impacta mucho, la parte de intentarlo de nuevo, porque a veces nosotros como adultos, pues ya la primera y pues ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ah, ya me equivoqué, pues ya lo dejo así, ¿no? Muchas veces como adultos no queremos desarrollar esa creatividad, ese potencial que todavía tenemos, entonces es importante que trabajemos en ello. Lo fundamental en la toma de decisión y en la construcción de la autoestima es la congruencia, ¿vale? En el actuar cotidiano, promoviendo los factores de protección y los hábitos saludables que me permitan una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el mejor ejemplo en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, en nuestros empleados? ¿Cuál es la mejor? El mejor ejemplo, pues, es la congruencia entre lo que yo hago y lo que yo te digo. Ajá. Y obviamente, pues, encaminado a la parte de la protección, no del riesgo, ¿sale? Porque eso es muy importante. Yo le digo una cosa a mi hijo, a mi estudiante, pero yo hago otra, ¿no? Y eso nos lleva mucho, por ejemplo, nosotros en las consultas, pues los chicos nos están observando, o sea, totalmente. Y creo que en el rol de profesores igual, los están escaneando día a día, los están visualizando, incluso desde que entra el profesor, el chico ya sabe si el profesor hoy viene de buenas, si hoy viene de malas, si hoy, incluso ellos dicen, me da risa que los chicos nos dicen, si hoy aguanta una broma o no la aguanta, ¿no?
porque ellos nos están observando y nos escanean. Entonces, de ahí parte lo importante que nosotros hagamos lo mismo. Tomarnos el tiempo, la paciencia también de observarnos a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, incluso a nuestros contextos, ¿no? Creo que la pandemia, algo muy importante les decía, es que hizo un stop ante lo que yo estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Vamos a ver rápidamente los hábitos saludables, ¿no? Y bueno, pues los hábitos saludables, esto seguramente ustedes lo han escuchado y seguramente algún médico les hizo ya alguna sugerencia de llevarlos a cabo. En salud mental, ahorita algo en lo que nosotros estamos priorizando, precisamente es algo de esto, que son los hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la pandemia nos vino a cambiar todo nuestro contexto, todas nuestras actividades cotidianas. Entonces, sí es importante hacer énfasis para que nosotros pues podamos estar bien. Recuerden que ahorita pues uno de los problemas que tuvimos mucho fue la ansiedad y la depresión. Ajá, entonces creo que es importante hacer énfasis en esta parte de los hábitos. Y bueno, pues los hábitos son conductas que nosotros realizamos regularmente y que van a repercutir en nuestro bienestar físico, mental y social, en todas las áreas donde nosotros nos desarrollamos. Si yo no llevo estos adecuadamente mis hábitos saludables, no voy a estar bien, no voy a tener el rendimiento, voy a andar irritada, va a haber muchas consecuencias que a veces no son enfermedades, sino simplemente es cambiar estos hábitos. Y bueno, pues vamos a manejar 4. A lo mejor hay más, pero bueno, pues esta guía nos comparte 4. Uno, pues es la alimentación, la actividad física, la higiene y los hábitos de sueño, que son los que ahorita estamos observando, que pues se vieron deteriorados, que se vieron pues incluso no adecuadamente practicados, ¿no? Entonces creo que a veces es importante a los chicos hacerles énfasis y bueno, pues como personas, partiendo de que somos personas antes de ser profesores, antes de ser papás y mamás, somos personas. Y bueno, de ahí parte la congruencia. Yo como persona, ¿cómo me estoy cuidando? Si mis alumnos me ven irritados, si mis alumnos ya me ven, el problema que tuvimos ahorita pues fue la alimentación. Muchos subieron de peso, pues ante tanta rutina o ante tanto trabajo en casa, pues se vieron afectadas muchas áreas. Entonces, por eso también retomamos esto. Y bueno, pues vamos a empezar con la alimentación. A lo mejor ustedes ya se saben y ya han tenido muchas pláticas, incluso unos pues hemos acudido incluso al nutriólogo, ¿no? Para que nos regule esta importante área de nuestra vida, que a veces la descuidamos por completo por muchas situaciones, por comodidad, por rapidez, ¿no? La pandemia, algo que también nos dejó ver es que, pues les decía, estábamos viviendo tan rápido que en ese vivir tan rápido también incluíamos alimentación rápida, ¿no? De los alimentos prácticos. Y bueno, pues sabemos que sí, de repente, pues es darnos un gustito, pero no abusar de ello. Y dentro de esta alimentación, pues prácticamente es las 3 comidas al día con las 2 colaciones. La parte de pues hacer un equilibrio en lo que estamos consumiendo en todos los en todo el plato del buen comer y la importancia del tomar agua, ¿no? Creo que algo importante aquí quiero resaltar es la de el establecimiento de los horarios para comer y hacerlo en familia, que eso es algo muy importante, porque en el vivir rápidamente, pues algo que nos parecía pues no tan real era que pues las familias no comían juntos. Las familias comían pues en todas en sus horas, como podías, en el trabajo. Y algo que ahorita estamos tratando de rescatar ante esta pandemia, pues es establecimiento de los horarios. Incluso pues eso, los nutriólogos nos los hacen hincapié, que aunque yo haga las demás, yo haga mis 3 comidas, trabaje lo del plato del buen comer y lo del agua, si yo no tengo unos horarios adecuados para la comida, pues eso va a impactar en el rendimiento de la parte
de mis quehaceres cotidianos, ¿no? El cansancio, la irritabilidad, pues cosas tan sencillas que parten de la alimentación. Vamos con el otro hábito saludable, que es la parte de la actividad física, ¿no? Esta parte de que, bueno, pues ahorita con la pandemia tuvimos un problema importantísimo porque no podíamos hacer actividades físicas fuera de casa, pero al mismo tiempo con la tecnología y con todos los medios de comunicación y con todas las redes sociales, pues nos dieron muchos tips, muchas cosas que a veces ni siquiera pues uno se imagina, ¿no? Creo que desarrollaron mucho la creatividad los profesores de educación física, ¿no? Desde con unos botes desde el garrafón, yo observaba algunas clases que con el garrafón del agua tienes que hacer estos ejercicios, ¿no? Como cosas que no desarrollamos o que la creatividad a veces no nos permitía desarrollar. Lo asociábamos la actividad física con un campo o con algo externo, ¿no? No lo asociábamos en casa, pero pues es importante que retomemos. Y aquí les quiero leer esta capsulita que dice: ¿sabías que de acuerdo a un estudio, las y los adolescentes que miraban televisión de 4 o más horas al día tenían más grasa corporal que aquellos que la veían menos de 2 horas al día? Y eso también aplica para los adultos, ¿no? El adolescente pues ahorita está creciendo y bueno, pues está desarrollando, pero en el adulto pues ya el desarrollo, el crecimiento es mucho más lento, el metabolismo de nuestro cuerpo es más lento, entonces pues obviamente requerimos de más activación física. Y bueno, pues lo que nosotros les recomendamos mucho a lo mejor, pues ya ni siquiera es la hora al día, ¿no? A veces les decimos en las consultas, 30 minutos al día que tú hagas una actividad o una rutina en casa, con eso es suficiente a veces. Lo ideal es que sea una hora, más de 40 minutos, de 40 a 60 minutos. Pero bueno, pues dadas las circunstancias de todas las actividades, 30 minutos, haz alguna actividad física para que eso pues también te ayude a fortalecer, incluso pues en el adolescente, obviamente en la construcción de la apariencia física, pues ellos se preocupan mucho por esto, ¿no? Entonces la actividad física va a contribuir en que nos veamos mejor. La higiene del sueño, algo que tuvimos ahorita mucho problema, mucha alteración y de ahí se desplegó pues también la ansiedad, la depresión, pues fue un cambio total del sueño, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos en casa y muchos de los adolescentes el problema que tuvimos incluso, pues no adolescentes, también trabajadores, que pues desde la rutina, ¿no? Pues no se bañaban diario, no se arreglaban, ¿no? Como para ir al trabajo, ¿no? Tuvimos muchos problemas de que, bueno, los adolescentes en pijama, en la cama tomaban la clase, ¿no? Y todas esas rutinas cambiaron, pero es importante que ahorita pues trabajemos sobre esa higiene del sueño, ¿no? Y se dice que, bueno, pues los adolescentes, en los adultos prácticamente la rutina de sueño debe ser en promedio entre 6 y 8 horas. El adolescente, por esta parte del crecimiento, además de que la hormona del sueño en el adolescente se activa al 100, por eso ellos quieren dormir y dormir, y creo que nunca les alcanzan las horas para dormir. Lo ideal es que, bueno, pues duerman entre 9 y 10 horas, solo para caso de los adolescentes y tal vez en los niños, ¿no? Pero en el adulto, pues ya 9 o 10 horas, pues ya no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que va a ocasionar es una alteración importante en esa rutina del sueño. Y bueno, pues también se recomienda que a lo mejor si el adolescente no durmió sus 8 horas, pues haga una siesta de 30 minutos, nada más. No puede hacer una siesta de 1 a 2 horas porque, bueno, pues ahorita el adolescente se dormía o como adultos nos dormíamos a las 11, 12 de la noche por estar en las redes sociales, a veces ni siquiera por trabajo, ¿no? Por las redes sociales acapararon mucho la atención y entonces, pues, obviamente el rendimiento no era igual, no me podía levantar temprano, no podía despertar temprano. Algo que trabajamos en los niños mucho para, principalmente niños que tienen trastorno de hiperactividad, es la parte de las rutinas. Y yo creo que en todos los niños, ¿no? La parte de la rutina es importante.
Y esa rutina no solamente está en la construcción de los niños, sino del adolescente y del adulto. Y eso es parte de los hábitos saludables que nosotros podamos ir teniendo y que nos permitan, pues, estar bien, estar sanos, equilibrados. La higiene, bueno, pues a lo mejor no se les hará un tema importante, dirán, ah, pues yo me baño diario, yo me cambio diario, yo me cepillo los dientes diario, bueno, aunque no todos, creo que a veces uno de los problemas que los dentistas nos han comentado es que, bueno, pues la higiene bucal a veces debemos de tener la revisión por lo menos cada 6 meses o ya, pues ya si no podemos cada año una revisión de bucal, ¿no? Y creo que eso también a veces no lo hacemos de manera recurrente. Algo que nosotros estamos trabajando en la parte de la higiene, pues es la parte de la salud mental, ¿no? Y al igual que el problema de los odontólogos, pues nosotros también en la parte de psicología, de salud mental, de toda esta área, pues es que minimizamos. Si yo empiezo ya a tener problemas de ansiedad, de depresión, ya lo dejo hasta el último, ya lo dejo hasta que ya no puedo tener el control, hasta que ya no puedo tener como esa parte de pues sí, de estar bien o de que ya me está sobrepasando, ya no me permite realizar mis actividades diarias. Entonces es ahí cuando yo digo, ah, no, pues sí tengo un problema de depresión, ah, no, pues sí tengo un problema de ansiedad, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos la detección oportuna, empezando por mí, siendo congruente por mí, para que yo transmita esa congruencia con todos los que me rodean, mis alumnos, mis profesores, todos mis contextos, ¿no? Si yo estoy ya detectando que empiezo a tener ansiedad o que esta pandemia me trajo depresión, pues tengo que empezar a buscar la ayuda, tengo que buscar esa red de apoyo, ¿no? Y lo decía hace rato mi compañera, ahorita ustedes están en una importante red de apoyo que les permita primero la atención para mí. Ajá, para mí como persona, para que yo estando bien, siendo congruente, pues ya pueda trabajar con mi contexto, pueda tener un mejor rendimiento. Y bueno, pues esas son las referencias. Ojalá que se puedan dar una vueltita ahí en la página para que puedan checar esta guía preventiva. Es una guía muy, muy padre. La verdad es una guía muy práctica. Y pues bueno, si ustedes son papás y mamás antes de ser pues profesores, creo que todos tenemos un rol diferente a de ser maestros, somos personas, somos papás y nos va a apoyar mucho, ¿no? Entonces así como que les hice el comercial de esta guía. Y bueno, pues lo más importante es la congruencia en el quehacer, ¿no? ¿Cómo estoy como papá? ¿Cómo influye en esa parte de maestro? Y obviamente, pues en el alumno, ¿no? Yo les hablaba de la tríada perfecta, alumno, profesor y maestro, ¿no? En los cuales, pues siempre se va a ver afectado uno. Si el profesor no está bien es en la salud mental, en el área que ustedes gusten y manden, pues va a influir en su quehacer como maestro, en la actividad como alumno. Y igual, si el papá no está bien, pues va a influir en el alumno, ¿no? Pero también si el alumno no está bien, influye en el quehacer de los profesores y de los papás. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, es un recordatorio. Traté de hacérselas pues muy práctica, pero eso es cualquier situación, pues aquí tenemos al IMCA, que es a través de ellos con quien puedan contactarnos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de nuestra segunda ponente del día de hoy, la licenciada Citlali Juárez Salazar, quien nos expuso su conferencia acerca de la autoestima y la toma de decisiones como factores protectores del uso de sustancias psicoactivas. Bien, y para dar continuidad a esta importante sesión, me voy a permitir ahora otorgar el uso del micrófono a la maestra Maribel Alpizar Hernández. Ella es coordinadora académica de la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo
de la Secretaría de Educación del Estado de México y nos apoyará en la moderación de esta sección de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, maestra Alpizar Hernández. Muchas gracias, maestro Martín Mosqueda. Muy buenas tardes. Verdaderamente me complace estar aquí con todas y todos ustedes en este curso de tópicos selectos del consumo de sustancias psicoactivas que se realiza en el marco de la Red Institucional de Apoyo Socioemocional RIAS. Agradecemos muy significativamente la participación de nuestras ponentes, quienes a través de sus interesantes aportaciones nos han llevado a reflexionar las temáticas que nos comparten el día de hoy en sus ponencias. A la licenciada María del Carmen Valdés Mora, así como también a la licenciada Citlali Juárez Salazar. Seguros estamos de que sus valiosas aportaciones serán de gran utilidad para los integrantes de las RIAS, ante alguna situación que se pueda presentar en estudiantes de los diferentes niveles educativos. Comento a ustedes que hay mucho interés por parte de los asistentes a este curso virtual, quienes realizaron preguntas para ustedes las ponentes, pero debido al corto tiempo que tenemos, daremos solo lectura a algunas de ellas. Comienzo con la primera, que está dirigida a la licenciada María del Carmen Valdés Mora. Por favor, si nos apoya contestando la siguiente pregunta. Te pasas para acá. Nos pregunta Mariel Carrión, ¿a qué edad las niñas y los niños asimilan las reglas sociales? Por favor, si es tan amable. ¿Me das chance? Voy. Ya está, ¿verdad? Sí, gracias. Muy amable, por favor. Sí. Las reglas sociales empiezan a... todo depende de del acceso que pueda tener los alumnos o los niños a la sociedad. Si es un niño que no asiste al maternal, se tardará un poquito más. Pero justo en el kinder, sí, se empiezan a asimilar todas estas reglas sociales, las reglas sociales que se tienen con los compañeros, con los profesores, empiezan a interiorizarse. Desde el llegar a un horario, el cumplir, estar en un espacio dentro del salón, el permitir que pueda hablar la profesora, el profesor, los compañeros, estas son reglas sociales. Entonces, desde la infancia y la niñez, se van asimilando estas reglas sociales. Gracias, licenciada. Agradecemos su respuesta que nos da. Y es importante considerar lo que usted nos mencionaba, cada una de las figuras que intervienen en esta parte de formación de las niñas y de los niños, tanto lo que son las familias como el contexto en el que se desenvuelven cada una de ellos. Bien, tenemos otra pregunta. Un niño de 5 años que no tiene a sus padres, porque ambos trabajan y queda al cuidado de una hermana de 10 años, logra consolidar su autoestima y habilidades para la vida solo con apoyo de la escuela? No, yo creo que también los padres, aunque los padres, todo depende. Si los padres tal vez no están en casa la mayor parte del tiempo, pero en las tardes, en las noches llegan, hablan con ellos con amor, les dedican tiempo y les explican sobre todo aquella necesidad por la cual tienen que dejarlo al cuidado de la hermanita. Yo creo que el niño hasta fortalece más la autoestima, porque dice, bueno, soy,
soy importante, ese juicio lo empezamos a hacer ya más grande, pero desde la infancia dice, bueno, mis padres se tienen que ir, pero están en la tarde, en la noche, los fines de semana o en otro momento, o la presencia puede ser a través de la supervisión, no solamente del tiempo, sino de la supervisión. ¿Sí? Entonces, todo dependerá cómo lo maneje el papá. Si solamente se dedican a trabajar y se olvidan del niño, por supuesto que puede hacer falta ese afecto, ¿sí? Esa protección, afecto paterno. Si el padre sí llega, si le explica, si está con él en otro momento, si le pregunta a la hermanita, cómo estuvo tu hermanito, cómo hizo o no hizo tal tarea ya del kinder, si lo orientó, si lo apoyó, entonces el niño sí se va a sentir querido, protegido, amado, se va a sentir importante. Entonces va a depender de eso, de si se siente o no querido de los por los padres. Si no se siente querido, pero la hermana sí está al pendiente, o luego los profesores o otras personas, entonces sí puede desarrollar esa autoestima. Y un término que se utiliza ahora puede incluso desarrollar esa resiliencia, ¿sí? Que aunque no están estas figuras paternas, se llega a comprender y entonces se llega a aceptar como la ausencia, pero que no en la actualidad tal vez no la requiero para yo salir adelante. Sí fue importante o tal vez sí fue en su momento una carencia, pero en adelante puedo sobresalir aún sin ello. Muchas gracias, licenciada. Estaríamos hablando también de esta parte del tiempo de calidad que brindan los padres a sus hijos y esa comunicación que se tiene entre padres de familia y docentes. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta que está dirigida a la licenciada Citlali Juárez Salazar. Pedimos, por favor, su apoyo para poder responder esta pregunta que nos hace. ¿Cómo pueden apoyar los docentes a una niña, niño o adolescente que presenta baja autoestima? Por favor, si es tan amable, licenciada. Sí, muchas gracias. Lo importante también aquí trabajarles, ¿se acuerdan que les comentaba de la tríada perfecta? A lo mejor parte es el profesor, parte los papás. Lo primero que hacemos nosotros también es evaluar el contexto familiar. Pero desde el área, es importante hacerles ese señalamiento, ¿no? Desde el área educativa, pues es de trabajar mucho. Nosotros como terapeutas trabajamos mucho la parte de las cosas buenas que los niños desarrollan. Desde decirle una palabra de aliento, o sea, Juan, que les ponía yo ahí de no decirle como esas etiquetas, no lo puedes hacer, todo te sale mal, a lo mejor vas mejorando, te falta. Pero créame que es desde, en ocasiones, desde un saludo, desde una mirada, desde voltearlo a ver, desde tocarlo, desde decirle, oye, hoy trabajaste más que ayer, hoy hiciste mejor tu letra. A veces no son cosas tan fuera de lo común, ¿no? Son cosas tan pequeñitas, son detalles tan pequeñitos en los cuales los adolescentes, les decía, hacen el escaneo, ¿no? Ellos escanean a los maestros desde que entran. Y a veces el maestro, pues por la cantidad de alumnos o por ciertas circunstancias, no lo hacen. Pero creo que hay, por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio mucho de las cualidades que ellos alcanzan a ver, pero también trabajar mucho las cualidades, incluso que el profesor le diga, o sea, el profesor se tome la molestia de plasmárselo, porque es muy diferente decírselo. A lo mejor a través de un papelito, a través de, les decía, de detalles. Ahí también tiene que ver mucho la creatividad de los profesores. Pero yo me iría más bien por la parte desde desde saludarlo, preguntarle cómo estás, ¿no? Si yo estoy, les decía, el adolescente por lo regular nos habla más en la comunicación no verbal, ¿no? En ellos es trabajar mucha observación de lo que me está diciendo la comunicación no verbal.
porque a veces, aunque yo le hable, el adolescente no me va a contestar. Entonces yo les decía, tenemos que ser creativos, a lo mejor dejarle un papelito de buenos días, qué tal, bonito día, ¿no? Incluso las orientadoras hacen como, de repente hacen como muchas dinámicas, ¿no? Del amigo secreto, y creo que todo eso construye, pero pues yo les diría desde, incluso una sonrisa, ¿no? A lo mejor el adolescente no te la va a regresar o se va a enojar, ¿no? Porque en ellos, híjoles, de repente también el contacto físico, pues ya no es igual que en un niño. Pero yo les decía, desde un saludo, creo que desde ahí nosotros empezamos a trabajar y cuidar mucho lo que decimos, ¿no? Cuidar mucho las palabras, porque es algo que a veces los profesores, pues obviamente, por muchas circunstancias, no tienen como las palabras adecuadas, pero creo que en el quehacer cotidiano, incluso a veces los maestros de clase, o sea, de horas, conocen bastante más que el orientador, y creo que ahí tendría que ser toda una red de apoyo. Gracias, licenciada, y esta parte en la que estamos viviendo ahora estas clases a distancia a través de las diferentes plataformas que se están manejando, esta atención, ¿no?, que se debe de tener, decía usted, observar atentamente los no verbales por parte de los alumnos, de los estudiantes, en los que en ocasiones nos pueden decir que están bien, y sus no verbales nos dicen más, ¿no?, que una sola palabra por parte de ellos. Bien, licenciada, tenemos un cuestionamiento más, por favor, si es tan amable. Sí, ¿cómo trabajar con los padres de familia en donde se encuentran, cuando se encuentran con una autoestima baja y por ende no se consolida la autoestima en sus hijos? Por favor, si es tan amable. Ok. En ellos, pues es primero trabajar mucho la responsabilidad de los quehaceres cotidianos. Y bueno, pues otra parte de los papás, en los papás, pues es trabajar mucho la construcción de una toma de buena de decisiones. La autoestima también se va a basar, la autoestima también parte, les decía, de la toma de decisión, ¿no? Entonces, decirle al papá, tú decides cómo quieres estar. Yo de verdad los confronto mucho y yo les digo a mis papás de mis adolescentes, tú decides, tienes todos estos obstáculos, todos estos problemas, no estás exento, todos tenemos problemas, pero tú decides cómo quieres enfrentarlos y de ahí parte la autoestima. Ajá. Si tú vas a enfrentarlos, incluso te vas a sentir bien y de ahí tú ya estás desarrollando una autoestima. En el adulto, pues ya como muchas dinámicas no las hay, porque yo les decía que básicamente la adolescencia y la niñez es donde se construye, pero ¿cómo subsanamos ya en la parte de la de los papás? Pues igual también con la parte de reconocerles los logros, de decirles, oye papá, mira todo lo que has logrado, aún con todos estos obstáculos, con todas estas barreras, trabajarles mucho la resiliencia, ¿no? En el adulto es la resiliencia algo muy importante y eso les va a dar seguridad y obviamente eso parte en la autoestima, ¿no? En el arbolito que les puse, el arbolito de la plenitud, pues ahí había muchas palabritas, que eso también aplica para nosotros. ¿Qué es lo que yo creo de mí? ¿Qué es lo que yo espero de mí? Preguntarnos también a partir de ahí, porque las creencias es algo muy importante. Todos traemos ya una historia de vida y en esa historia de vida se van fijando creencias positivas o negativas. Entonces decir al papá, ¿tú qué esperas de ti? ¿Qué crees de ti? ¿No? Darte la seguridad, ¿tú cómo quieres? Y ser congruente. En los papás se trabaja mucho la congruencia. Si tú quieres que tu hijo tenga una autoestima sana, tú tienes que ser congruente y trabajar de ahí también parte de los hábitos saludables. Lo físico, muchas veces, y la parte de salud mental lo dejamos al último. Y es lo primero que tenemos que trabajar. Si yo me alimento bien, voy a generar más dopamina, serotonina, que son la parte positiva que generan, lo que me hace sentir bien, pero fíjense, a partir de una alimentación. Y eso se va a reflejar en mi conducta.
y eso se va a reflejar en mi estado de ánimo, es toda una cadenita. Pero si yo en los hábitos saludables no estoy trabajando, tampoco puedo construir una autoestima sana. Si yo estoy bonita, me arreglo, hago ejercicio, como sano, ¿cómo creen que sería mi autoestima? ¿Adecuada o no adecuada? Pues obviamente desde ahí parto en la construcción de la autoestima. Como un resumen. Es todo un tema, la verdad es que es todo un tema, pero créanme que ustedes no son los expertos. Ustedes hacen el filtro. Si ustedes ya detectaron que hay una situación de un adolescente con autoestima baja, de un papá que a lo mejor hay que trabajar, hay muchas redes. O sea, ustedes tampoco van a hacerlo todo. Tenemos que recurrir a todas las redes, ¿no? A lo mejor si no les queda un CAPA, pero hay un centro de salud donde hay psicología, pero está el DIF, pero están todas las redes, canalizar. De eso se trata también la escuela. La escuela no lo hace todo. La escuela filtra y canaliza. Básicamente creo que esa es una de las funciones. Porque de repente en las escuelas, pues se asustan, ¿no? Las escuelas que, por ejemplo, nosotros estábamos, es que ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces ya cuando nosotros empezamos a platicarles, se baja nivel de ansiedad. Ah, pues sí, ustedes no son los expertos. Ustedes son los expertos de la enseñanza, de la educación y de promover a lo mejor los hábitos y de promover algunas otras conductas de protección, pero no los van a atender como tal cuando ya son situaciones mucho más que salen de su contexto. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por estas respuestas que usted nos brinda. Han sido dos temáticas que, como nosotros pudimos escuchar, van de la mano. Hablar de la autoestima en la niñez, así como la autoestima en los adolescentes. Efectivamente, estas estrategias que ustedes nos ofrecen como ponentes nos permiten enriquecer esta parte que tenemos nosotros como docentes a estos integrantes que formamos parte de la red institucional, que es justamente ofrecer estas estrategias para atender en medida de lo posible cada una de las niñas o adolescentes en los diferentes niveles educativos que pudiesen presentar alguna problemática relacionada con esto. Bien, bueno, concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas, reiterando nuestro agradecimiento a nuestras ponentes por su participación en este curso. Le cedo el uso de la palabra al maestro Martín Mosqueda. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente conducción de esta sección a la maestra Maribel Alpizar Hernández, coordinadora académica de la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de México. Muy bien, y para pasar a nuestra siguiente fase, que consiste en la entrega de reconocimientos a nuestras ponentes, me voy a permitir ahora ceder nuevamente el uso de la palabra a la maestra. Nos Anastasia van a dar nuestro reconocimiento Martínez, también. Directora General Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de México. Adelante, por favor, maestra Vega. Muchísimas gracias, maestro Mosqueda. Pues, ¿qué les puedo decir? Que aquí la licenciada María del Carmen Valdés Mora y la licenciada Citlali Juárez Salazar seguramente lograron su cometido, se los puedo decir. Creo que hoy hubo una sacudida de conciencias, porque seguramente nos llevan a reflexionar no solamente nuestro actuar como docentes, sino también como mamás, como papás. Y bueno, ahí está complicado, ¿no? Porque digo, en primera instancia no hay una, quienes somos mamás o papás vamos aprendiendo sobre la marcha. Por supuesto nos podemos ayudar con este tipo de eventos que nos fortalecen y que nos orientan a través de especialistas a actuar de manera más asertiva en la formación de nuestras hijas y de nuestros hijos. También, pero por supuesto, escuché algunas frases, algunos comentarios que comulgo perfectamente bien, pero que hoy en especial me encantó escucharlo de personas que no son docentes y que es, por ejemplo, yo lo digo de otra manera,
Yo siempre he dicho que las maestras y los maestros tenemos la maravillosa posibilidad de tocar el alma de los alumnos y de las alumnas y transformar sus vidas. Siempre lo he dicho, hoy ustedes lo dijeron de una manera diferente, pero es lo mismo. Entonces, lo celebro, coincidimos plenamente en ello. Y es una realidad que en nuestro tránsito en las escuelas siempre hay maestros que son fundamentales en nuestra vida, son fundamentales. Así que qué bueno que profesionales, que especialistas como ustedes hoy vengan y nos lo reiteren, qué bueno que así sea. Hablaron de otro término que es pues medular y que es la congruencia. Definitivamente no le podemos pedir a los demás lo que nosotros no damos, ni a nuestros hijos, ni a nuestros alumnos, ni a nuestros compañeros en el trabajo. No podemos pedir algo que nosotros no damos. Y la mejor manera de enseñar al otro es con el ejemplo. Entonces, indudablemente que son términos ahí muy, muy importantes. La influencia de la familia, la influencia, por supuesto, de los maestros, pero en especial de la familia. Es ahí donde se dan las primeras bases. Pero también, maestras y maestros, nos consta que muchas veces tenemos alumnas o alumnos que en casa, yo les digo, en casa no tiene nada. Pero cuando digo nada, es nada. Y el único espacio donde pueden encontrar algún apoyo, amor, por ejemplo, amor que es tan importante, además de la atención, del afecto, del cuidado, es la escuela. Entonces, si en casa hay factores protectores, maravilloso, maravilloso, porque entonces tenemos ahí nosotros como maestros un soporte fundamental. Pero si en casa hay más factores de riesgo que protectores, entonces ahí las maestras y los maestros tenemos una maravillosa posibilidad de hacer algo por nuestras niñas y por nuestros niños. Así que por eso decía yo que ustedes movieron nuestras conciencias el día de hoy. Y qué bueno que así sea. Y que tengamos esa posibilidad de análisis, de reflexión sobre nuestro actuar, porque siempre el analizar y reflexionar nos lleva a buscar mejorar, sin importar desde qué trinchera, sin importar desde cuál sea nuestra área de responsabilidad. Así que creo yo que nos llevamos hoy, vamos agregando ahí información muy importante en nuestro bagaje personal y profesional. Y creo que se va cerrando la pinza, ¿verdad? Porque iniciamos con el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la comunicación asertiva, que es fundamental. Luego tuvimos prevención del suicidio, luego mitos y realidades de la marihuana, mitos y realidades del cigarro electrónico, cómo favorecer los factores protectores del uso de drogas. Hablábamos que es tan importante que los tengamos identificados. Alternativas de tratamiento al consumo de diferentes sustancias psicoactivas. Pero yo creo que hoy este tema de cómo proteger para prevenir. Decía el maestro Fernández Clamont el primer día, el día 12, él decía que la medicina más barata es la preventiva. Y eso es indudable, aquí lo venimos a corroborar. Y hoy la autoestima, ¿no? Qué importante es, decía nuestra última ponente, decía que es fundamental lo que creamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, que yo me la crea y que crea en mí y que me ame, que es fundamental. Y que en ese sentido tome las mejores decisiones para mí. Y para, en la medida en que me cuide a mí, estoy cuidando al otro. Así que, pues no nos queda más que agradecerles a todas y a todos su participación, su presencia el día de hoy en esta cuarta sesión de los tópicos selectos sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Y de manera muy particular a las dos ponentes del día de hoy, a la licenciada María del Carmen Valdés Mora y a la licenciada Citlali Juárez Salazar.
y no tenemos otra manera de manifestarles la gratitud de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México por coadyuvar desde la Secretaría de Salud con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, perdón, muchas gracias. Y en ese sentido les vamos a hacer llegar un reconocimiento, pues de manera virtual, que a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Citlali Juárez Salazar y también a la licenciada María del Carmen Valdés Mora por su destacada participación como ponente en el curso virtual Tópicos Selectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizado en el marco del fortalecimiento profesional de los integrantes de la Red Institucional de Apoyo Socioemocional RIAS, con fecha Toluca, Estado de México, abril de 2021, y firmamos el maestro Francisco Javier Fernández Clamón, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, y una servidora, Anastasia Vega Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Subsecretaría de Educación Básica. Citlali, María del Carmen, les reiteramos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y les podemos asegurar que su participación del día de hoy en este evento hace que cada uno de quienes estuvimos presentes, aún en la distancia, nos llevamos elementos que enriquecen nuestra vida personal y la profesional. Y lo más valioso, que ello va a incidir en la formación de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes en la educación básica, para formarlos de mejor manera y que tengan la maravillosa posibilidad de seguir siendo ciudadanos felices, ciudadanos de bien, ciudadanos proactivos. Muchísimas gracias a todas y a todos, y pues no olvidemos que aquí seguimos, que todavía nos queda una sesión más. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Buenas tardes. Sí, cuídense de la pandemia, ¿eh? Todavía hay que cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Anastasia Vega, por su mensaje. Y también a nombre del maestro Francisco Javier Fernández Clamón, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, les damos a todas y todos ustedes las gracias por seguirnos en esta cuarta y penúltima sesión del curso Tópicos Selectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Y les recordamos muy amablemente que el día de mañana tendremos la quinta y última sesión en la que se abordarán los temas: los estilos de crianza en la prevención del uso de drogas y la importancia de la detección oportuna de factores de riesgo. De modo tal que les damos nuevamente las más sinceras gracias por habernos acompañado esta mañana y los invitamos a conectarse también el día de mañana para concluir, como debe ser, este curso de tópicos selectos del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias y hasta la próxima. Con el objetivo de y capacitando para la prevención del consumo de drogas, la comunidad escolar participa en el curso en línea Tópicos Selectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que se realiza en el marco de las acciones de la Red Institucional de Apoyo Socioemocional, RIAS, Juntos por tu Bienestar Emocional. La Secretaría de Salud, a través del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, en colaboración con la Secretaría de Educación, te invitan. Sigue la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica los días 14, 15, 16, 19 y 20 de abril, a partir de las 11 horas. ¡Participa! ¡Te esperamos!